amigos de Combo Review, estamos en una nueva revisión de una aplicación. Aprovechando que estamos en tiempo de fútbol, de la Copa América, que es la que nos interesa a nosotros los latinos, por así decirlo. La europea también, la Eurocopa también está bien, pero vamos con la Copa América primero, ¿no? Vamos a empezar con la aplicación oficial, hacer la review. ¿Qué demonios pasó ahí? Ah, bueno. Con la review oficial de esta aplicación. Bueno, primero vamos a la tienda, ¿no? A la Play Store. La vamos a buscar precisamente como Copa América. Copa América Centenario 2016. Y nos van a arrojar algunas opciones, ¿no? Evidentemente la oficial es esta. La de la CONCACAF. Ahí vemos que tiene, de hecho, el como de CONCACAF oficial, ¿no? No es una aplicación pesada. No está mal rankeada, ¿no? A pesar de que haya otras que ya han sido desarrolladas por otros... por otras, pues, compañías, pues esta la verdad es que también tiene lo suyo. Vamos a compararla con otra y ustedes decidirán con cuál se quedan, ¿no? Una vez que buscamos esta de Copa América Centenario, le vamos a dar a abrir y vamos a ver el contenido, ¿no? Pues acá nos sale el partido que va a haber. Puedo activar las alertas si quiero que me lleguen a mi dispositivo, a mi teléfono celular. Pues le doy en activar las alertas. Asistirás, evidentemente no vamos a ir. Y en vivo, aquí algunas noticias en redes sociales, los posts que van haciendo ahí en sus cuentas. Tonight, watch the USA Paraguay match a las 7 de la noche en teoría. Y esto también me gusta, en lo particular a mí me gustan mucho las aplicaciones que sí contienen videos. Las oficiales tienen la ventaja de eso. Algunas que no son oficiales también los meten, pero por ejemplo, aquí tenemos el último video, Argentina contra Panamá. Y si lo ponemos, pues vamos a poder ver ahí hay un poco de publicidad. Y vemos, la resolución no es nada mala, la calidad no es mala. Entonces ahí vamos a poder ver el review, ¿no? Por motivos de copyright no vamos a dejar correr el video. 5-0 Panamá, vemos por gol también, o sea, los videos de cada gol. Los jugadores principales ahí... Aunque esto no es de Panamá, esto me parece que es de toda la Copa, ¿no? Blas Pérez, Carlos Lampe, Jaime Penedo de Chile, Lionel Messi. Jugadores principales, no entiendo quién habrá hecho esta clasificación. Me falta ahí Chicha Dios. Y las noticias frecuentes, Colombia y Costa Rica arman rompecabezas con diferentes objetivos. Bueno, esta es la aplicación. Acá tenemos el menú. Yo en lo particular... al inicio, cuando corran la aplicación, les va a dar la opción de elegir el equipo que quieran. Entonces yo escogí evidentemente a la selección mexicana y ver partidos de mi equipo. Acá vemos, pues ya le podemos hacer un seguimiento más cercano. El que fue recientemente contra Jamaica, que quedamos 2-0. Quedamos como si yo hubiera jugado en el campo. Y el que va a ser ahora en Houston el próximo lunes, 13 de junio, contra la selección de Venezuela. Entonces pues es me gusta esto, que puedas darle un seguimiento bien a tu equipo, ¿no? Grupos, pues acá podemos ver el grupo A, cómo van, el grupo B también. Ahí vemos que Brasil va a la cabeza del grupo B, México ahí rompiéndola con 4 goles a favor. Argentina, y ahí vamos viendo, ¿no? Los cuartos de final cuando ya se definan. ¿Qué más tenemos? Calendario, y acá es lo del perfil, por ejemplo, acá podemos cambiar nuestro equipo favorito. Si queremos seguir a otro equipo, pues acá lo podemos elegir, ¿no? Crear pintura facial te da la oportunidad de elegir una foto de tu galería y ponerle alguno de estos filtros que aparecen aquí abajo, ¿no? Vamos a configuración, ¿qué será esto? Ah, pues miren, acá también podemos activar otras cosas, noticias del equipo, goles, comienzo del partido, final del partido, las notificaciones que quieres que te vayan llegando. Si quieres estar muy atento, nada más a lo mejor le puedes activar los goles, ¿no? Nada más si no quieres estar recibiendo a quien amonestaron, a quien expulsaron, pues nada más le activamos los goles. Bien, esta es la primera aplicación, me parece la oficial esta, pero tenemos otra que se llama Copa Centenario. La vamos a buscar así también. Copa Centenario se llama, Copa América. Vamos a ver cuál es el logotipo que tenemos. Lo vamos a abrir. Copa Centenario 2016, así la buscamos en la Play Store. ¿Qué tiene este? Pues a lo mejor tiene un poco mejor la interfaz de cómo ver los partidos, por ejemplo en portada. Acá lo que me sacó de onda es que me está sacando noticias de la Eurocopa. Vean, Francia 2016, Francia, Rumania. Y me dice que es sábado 11. Acá hay un error. Suele pasar a veces, como no es la oficial,
no se actualiza de la manera en la que debería, ¿no? Entonces, por ese lado sí tenemos un problema en las noticias que yo detecté. Calendario, acá vemos, eso sí me gusta, te da el calendario más o menos, pues de una forma más agradable a la vista. Los grupos, igual lo puedes ver, me gusta más esta interfaz como muestra los grupos que la oficial, sinceramente, que tienes que ir haciendo el scroll hacia abajo, ¿no? Entonces sí me gusta más. Fase final, también esto, pues ahí prácticamente es lo mismo. La tabla de goleadores, ahí vemos que va Coutinho, Philippe con 3 goles. Messi, que jugó solamente un partido, medio tiempo, ya lleva, también va ahí. Y aquí la configuración, lo que quieres activar las notificaciones. Me parece que en la oficial te va dando más opciones, ¿no? Aquí que tenemos, pues es lo que les comentaba, el menú, acá vas actualizando. Pero vean, incluso aunque actualice, me sigue saliendo la noticia de que es hoy el partido, en 30 minutos arranca. La verdad es que fue ayer, ya tiene más de casi, va a ser 24 horas que arrancó, entonces hay un desfase ahí. Bien amigos, pues esta ha sido la revisión. A mí en lo particular me gusta más la oficial por la cuestión de los videos y también porque en términos generales de interfaz se me hace más agradable. Así que descárguensela. Pronto vamos a hacer la review para una demostración de cómo funciona la aplicación para la Eurocopa, seguir la Eurocopa. Esperemos que hoy o mañana también ya la estemos subiendo para que no se pierda ningún partido de este torneo tan importante para todos aquellos amantes del fútbol. Esto fue Combo Review. Estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Por favor, síganos, compartan nuestros contenidos y nos vemos en la próxima, chavos. Hasta la vista.